cabritos! ¡Cabritos, que sé dónde vivís! ¡Tenía que venir el hombre! ¡Cago en la leche! ¡No, no, no, ni flamenco no, que la quiero mucho! ¡Hijo, tranquilo! ¡Joder, vaya susto que me has metido, leche! Tranquilo, pues si es un petardito de nada. Anda, vida mía, no te levantes tan pronto. Vuelve a la camita. Anda. No, no, no. De todas formas, sabe usted que toda la vida me ha pasado igual. Cuando tengo una preocupación, no puedo dormir más de 11 horas. ¿Qué te preocupa a ti, rey mío? ¿Qué te preocupa? El tema de lo del banco. ¿El banco? ¿El de la plaza, que lo han cambiado de sitio o algo? Desde luego, está usted en el mundo porque tiene que haber estado. Ya estamos. El banco de la plaza me va a preocupar. No sé. Y el dinero que demos al banco de lo del crédito. Ah, ¿y eso es grave? El banco dice que sí. Ya. No, va, me voy a mirar. Bueno, date prisa, que te voy a cortar las uñas de los pies. Que las tienes como cáscaras de mejillones. No, no me las corte usted con la tijera, que me hace muchas cosquillas, y eso ya me las muerdo yo, ¿vale? Ah, bueno, y te las muerde. Lamento decirles que la situación es muy grave. Repito, muy grave. Ya, pero ¿cómo de grave? Pues de 1.850.000 pesetas entre préstamo e intereses. ¡Hala! ¿Pero qué has hecho, Manolo? ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Qué dice el señor este? Que, por cierto, es usted una bellísima persona que le debemos no sé qué. Sí, bueno, pero en euros siempre será menos. ¿A eso sí? No, mire, según nuestras cuentas le debemos tú. Le debemos... ¡Ay! ¡El tato, macho, en el lago! Le debemos... ¡Tiene tu sobrino hasta en la vida! ¡Joder! Le debemos 36.835. Jubilen a su contable. Te lo he dicho mil veces, macho. El tato para descargar lo que quiera. Pero para llevar una contabilidad no, porque es un hombre que no tiene formación, leche. No la tiene, no la tiene. Bueno, ¿y cómo arreglamos esto? Pagando. Tienen 15 días. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Qué? Acción ejecutiva. No se ejecutan, menito. Nos ejecutan. No nos salva ni el Espíritu Santo. Amén. Bueno, en total, resumiendo, tío, que 1.850.000, macho. 1.850.000. Tú no sabrás de nadie que dé la cara en el banco por nosotros, ¿no? Hombre, yo conozco a algún cliente que le gustaría partiros la cara, aunque ese es otro tema. Pero no os preocupéis porque hoy es vuestro día de suerte. Sí, nos vamos a morir hoy, no da broma, macho. No, os voy a proponer un trabajito con el que en un par de semanas vais a poder ventilar el crédito. ¿Eh? Atracar bancos no, Etino. Atracar bancos no. Pero bueno, ¿quién ha hablado de atracar bancos? Joder, ¿esa sería la única fórmula para conseguir tanto dinero en tan poco tiempo, macho? Pues no, señor, no es la única fórmula. ¿Vosotros sabéis lo que es una falla? Sí, meter la pata, lo que hace este... Sí, lo que hace tu Adela, gilipiche. Y tú, la Adela y tú. No, hombre, una falla. Que sí, pa, 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 sí, leche, lo de Valencia, lo que celebran el día de San Fermín. San José. El tanto que sea. Sí, lo he visto un millón de veces en la tele, macho. Lo de los cohetes, el fuego y esas comilonas que se pegan a base de arroz y marisco, macho. Ya me gustaría a mí ser fallero todo el año. ¿Le gusta? Bueno, pues ahora vais a tener oportunidad de serlo. Véngame. ¿Eh? No le digas eso a la criatura, que le gusta a él mucho ser fallero y luego, si es mentira, se lleva unos disgustos que ni duerme ni nada. Bueno, que te estoy diciendo que es verdad, Manolo, que es verdad. Os lo explico. Pero tenéis que estar muy atentos porque lo mismo es algo un poco complicado para vosotros. ¡Espabilado! ¡Suéltalo ya! Mira, un cliente tiene un amigo que es subsecretario en un ministerio. Vale. Los dos veranean juntos en un pueblo de la costa levantina. Donde veranea todo el mundo, vale. Y resulta que el subsecretario, pues, ha podido poner en marcha unas obras en el pueblo que llevaban paradas desde hacía 10 años. Mira, como nosotros, tú. Sí, más o menos. Sigo. Mi cliente y la corporación del ayuntamiento quieren agradecerle al subsecretario su gestión. Y como se llama don José, pues han pensado en organizarle una fiesta fallera aquí en Madrid. Y hacen muy bien. Hacen muy bien porque hay que agradecer a los subsecretarios. La bueno, ¿está claro o lo tengo que explicar otra vez? No, no, está muy claro. Te lo voy a explicar yo. A ver si me he enterado bien. Mira una cosa. Resulta que hay un pueblo, macho, que tiene una... Resulta que hay un pueblo que tiene unas obras paralizadas desde hace 10 años. ¿Estás enterado? Claro. Junta un subsecretario
y como agradecimiento le quieren celebrar una falla orgía. Como no se atreven a celebrarlo ahí, macho, en la costa, porque sería muy descarado, pues se lo traen a Madrid. ¿Sí o no? Vale, ¿qué? ¿Nos hemos enterado o no nos hemos enterado? Más o menos, más o menos. Sí, eso es, eso es. Sí, yo podré estar de lo mío, macho, pero del coco estoy muy bien. Bueno, ¿y nosotros qué pintamos en todo esto? Muy fácil. Pues vosotros sois los que vais a hacer la falla. Ahora, eso sí, me tenéis que jurar que la falla va a estar terminada en 10 días. Pase lo que pase, porque si no os voy a colgar de los que vosotros ya sabéis. ¡Quieto, hombre! ¡Suéltame! ¡Sí! ¡Está claro! ¡Va, joder! Bueno, venga, ¿cuándo empezamos? Pues mira, empezamos por ir a visitar a mi cliente para que os explique un poquito de qué va la cosa. Vale, que nos lo explique, pero que no nos pregunte, ¿eh? Que como nos pregunte se va a dar cuenta que fallamos la falla. Hombre, ya, Vosotros, dejadme hablar a mí. Vamos. Aunque, no, espera, es que... Un momento, con la pinta que tenéis. ¿Qué pasa? Va a haber que cambiaros el uniforme. ¿Ah, sí? ¿Va a hacer una fallita guarrindonga? ¿Lo tengo que cambiar? A ver si no vas a querer vestir de mariconche, macho. No, tranquilo, pero es que hay que saber venderse con imaginación, con ingenio. Eso sí, macho, que una imagen vale más que 10 chapuzas. Eso es, vamos a ir a un sitio que conozco yo que os van a dejar niquelados. ¿Ah, sí? Venga, montaros y seguidme. Buah. A la tienda del Madriano, fijo. Este nos lleva a la tienda del Madriano. Y a mí no... Como ya les habrá explicado Tino, esta fiesta es un gran compromiso para todos nosotros. Y estamos dispuestos a que sea un éxito, cueste lo que cueste. No se preocupe, señor Fallos, porque somos absolutamente conscientes de ello. Por eso le he traído a esta pareja de artistas sorprendentes. Hombre, yo creo que la duda ofende. Mire, de chaqueta de pana, mire qué boina. Y le dice... Y al Manolo, mire cómo se lo ha traído. Le he traído con sus pinceles y su... Sí, son un poco diferentes de lo habitual. Pero muy creativos y con mucho estilo. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿eh? Porque queremos una fiesta fallera de categoría. Por cierto, ¿para quién han trabajado ustedes? ¡Hombre! ¡Más que nada! Ahora se lo explico. Que nosotros, más que nada, hemos trabajado para este... ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo se llama el...? ¡Ah, ya! ¡En Japón! Fallas de diseño en Okinawa. No sabía yo que en el Japón... Allí gusta mucho todo lo español, la paella de las fallas, los quijos... No, pero no se crea usted. El año pasado, sin ir más lejos, no quiero remontarme a más años. Con decir el año pasado ya basta. Habríamos podido hacer del orden de... O más, macho, o más. Eso, o más. Y no, pequeñitas, ¿eh? 30, 40 metros, tontos. Ya. Bueno, esto es más sencillo, ¿eh? Porque la fiesta va a celebrarse en un mesón. Y claro, allí una falla muy grande, pues no sería posible. Yo creo que con unos 3 metros de altura sería suficiente. Pocos. No sé yo si la bisectriz y el ángulo nos va a entrar. ¡Que no, Manolo, que no! ¡Joder, que no! Sí, es muy sencillo. No. Se trata de hacer un pedestal con una figura alegórica del subsecretario montado a caballo. Es como un adelanto del monumento que se le piensa hacer en el pueblo. ¡A caballo! ¡El subsecretario! ¡Será subsecretario de caballería, ¿no? Aquí tienen un boceto. ¡El pajarito muerde! ¿Dónde? Espera un momento. Ha sido una idea mía, ¿eh? Es que a mí las estatuas a pie siempre me han parecido un parchero. Falta empaque, vistosidad, elegancia. Mientras que una estatua ecuestre es, pues, algo de categoría. Sí, vamos, como el caballo de Espartaco, como si dijera. Por ahí voy, sí. Una cosa, pero no se engañe usted, ¿eh? Que una estatua rupestre cuesta mucho más. Primero hay que encontrar a un caballo muy bien domado que sea capaz de quedarse, como pone usted aquí en el dibujo, a dos patas, del orden de 3 a 4 días para que nosotros le podamos modelar. Además, lo querrá usted con los cenitales propios del caballo, ¿no?
hombre, si es posible, sí, me gustaría. Por dinero no se preocupen, ¿eh? Ah, bueno, pues si no hay problemas de dinero, le ponemos más cenitales de los que suele tener un caballo, ¿vale? ¡Me muerde el pajarito! Es un... Digo yo que nosotros solemos cobrar una cantidad gorda al principio para materiales falleros y petardos. Ya, claro, claro. A propósito, ¿cuánto va a costarme la falla? Ni se sabe. No se sabe. Hombre, pues yo tengo que saberlo. No te preocupes, lo vas a poder pagar perfectamente. Además, te van a hacer un precio especial por ser amigo mío. Yo creo que con que les adelantes unas 500... 700, 900, un millón. No, si se lo voy a decir yo, exactamente. ¿Te acuerdas que nos lo dijo este amigo nuestro valenciano del banco? Dice, esto es exactamente lo que le tenéis que pedir a este buen hombre. 1,850,003 pesetas. 1,850,003. ¡Tres! ¡Anda, que ya te creías jamotear! ¡Que sea portador, eh! Que ya queremos empezar a trabajar enseguida. Ya les habrá advertido Tino de la urgencia del encargo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Y el pajarito muerde? Está jodido. Bueno, confío en ustedes. Ah, se me olvidaba. Esta es la foto del subsecretario. ¡Vamos, hombre! ¿Esto es un subsecretario? ¡Joder, va, mierda! ¿Es un secretario, no? Procuren mejorarlo un poquito. Es igual, si ni se va a aparecer. Ah, no te da problema que no se va a aparecer. No se nos ha aparecido nunca a ninguno. ¡Vuelve el pajarito! ¡Te recochones con el pájaro! ¿Eh? ¡Tome, os lo regalo! Además, no es un pájaro, es un pato de la Albufera. Ah. Es que estos artistas son tan caprichosos. ¡Anda, vamos! Me hace mucha ilusión. ¿Has visto qué macho es, Manolo? ¿Qué le iba a decir a todo esto? ¿Qué come el pato? ¿Qué va a comer? ¿Arroz? ¿No ves que es de la Albufera? ¡Ay, es broma! ¡Tira para allá, tira para allá! ¡Chao! ¡Oh! ¡Ah! Cullons, quina tropa. ¡Pita, leche, pita! Este pato está de ganado. Si es que no le gusta eso. Ya te he dicho yo que eso no le gusta. Evaristo, ¿tienes paella para el pato? La paella es que le gusta. Era como la paella, era como bien. Eso sí. Aquí están los dos disfrazados. ¿Qué? ¿Hemos terminado ya? Bueno, prácticamente, sí. No, digo que sí, hemos terminado de empinar aquí en el bar. Bueno, pues, prácticamente, ¿eh? Sí. ¿Qué hay para jalar? El primero, bacalao. ¿Y de segundo? Carne. ¿De cerdo o de ternera? De membrillo. Joder. La otra cuesta un huevo de la cara y la llama del otro. Pues yo me voy a mi casa, ¿vale? No, pero ¿por qué te vas a ir a tu casa ahora? Tontolaba, si estábamos aquí tan ricamente. Es que no me gustaría ser pesado. No te preocupes, hijo, las sillas son fuertes. No eres pesado, Benito, ¿eh? En lo absoluto. A ver, Manolito, ¿habéis arreglado el asunto del banco? Pues, prácticamente, ¡sí! ¿Prácticamente qué? Prácticamente tenemos un trabajo muy bueno, Adelita. ¿En el coto de doña Ana? No, en el coto de don Fallos. Nos ha encargado una falla. Una falla, joder. ¡Una falla, leche! Eso que le gusta tanto a los valencianos, joder. Lo de ¡bomba! ¡Vuelve! ¡Pum! Pero bueno, ¿a quién le habéis robado esto? No lo hemos robado, nos lo ha dado aquí, el que firma, el abajo firmante. Y a mí me ha regalado un pato. Manolo, hijo, explícate, porque yo de verdad no me entero, ¿no? Explícaselo tú, Manolo, joder, que al fin y al cabo es tu mujer, macho, vaya mujer. Sí, tendrá queja este, que no se tire un detalle ni cuando está dormido. ¿Cómo que no? O sea, que yo durmiendo no me tiro detalles. Adelita, en cuanto acabemos este trabajo, me voy a tirar un detalle. ¿Qué hay que comprar, macho? ¿Qué hay que comprar? Pues fíjate, lo menos un collar. Yo pongo la cadena. Vale. Y yo a ti te compro un bozal. Venga, pringao, que eres un pringao. Va.
Vale. No te molestes, Manolo, que me voy a cagar en su padre. Te voy a decir una cosa. Si tú eres de las que se comen las naranjas... Vale, venga. ¡A buscar! Si tú eres de los que no puedes comer naranjas... ¡A mí no te comes naranjas! ¡A mano! ¡A mano! ¡Tanto! ¡Tanto! ¿Para qué le echamos al tanto ahora? Eso. Yo qué sé, para que arregle esto. ¡Ahora no va a la mierda, hombre, joder! ¡Me ha parado así! ¡Yo te digo la leche con 12.000 millones de veces! ¡Papel! ¡Ah! ¡Mamo, lenta! Ya, papel. ¡Ay! Bueno, macho, te voy a decir una cosa, Manolito. Como no me levantes la patita, no me sirve de modelo, guapo. No puedo levantar la patita, porque el tato pesa mucho y me canso. ¡Qué jodido! ¡Quéjate a la Adela, macho! Yo a la Adela le dije, necesito un caballo para que me sirva de modelo. Y me dijo, no, un caballo, no, que es muy caro. Te llevaré un burro. Y te trajo a ti. Ah, jódete, haberle quejado a la Adela antes de venir. Bueno, venga, va, tato, bájate, que ya me he cansado. Pues yo también, porque la verdad es que así sin cabalgar y sin estribo y sin espuela y sin nada, yo me aburro. Me voy a casa a llamar a la Pepita. ¡Chiros todos, macho! Como solo quedan 4 días. Esa es otra. ¿Qué? Esa es otra. 4 días, ¿para qué faltan 4 días? ¿Eh? Mira lo mío, la estructura de madera acabada. Lo de la Tania, la rejilla, acabado. Lo tuyo, 4 días le faltan. Benito, escucha, yo creo mejor idea, yo pienso que hace hombre mismo tiempo que caballo, ¿sabes? Yo pienso más fácil, ¿no? ¿Tú piensas? ¿Tú piensas? Cuando yo estoy hablando con un compañero, ¿tú piensas? Tú has venido a este país a trabajar, aquí el único que piensa soy yo, guapa. Ya te digo, Benito, yo, Tania, gana Pierre Premio, ¿eh? En Colegio Polonia. Esculturas de barro, yo sé hace esculturas de barro, enteras. ¿Enteras? ¿Tú has hecho escultura de barro enteras y te has dado un premio a base de colonias? ¡Ja! Ya te digo otra cosa. ¿Qué? ¿Eh? Tú listo. Yo pienso, muy difícil sacar caballo fuera patio. ¿Eh? A ver, ¿cómo saca caballo fuera patio? Ya te digo, Benito. ¡Cállate ya! Digo. ¡Aprende a hablar! Sí. Es lo que tenías que hacer. Que hay niños de 5 años en España que hablan mejor que tú, joder. ¿Qué tú vas a decir, Manolo? Me parece que tienes razón la mierda cría. ¿Sí, no? ¿Cómo lo sacamos, macho? Esa es otra. Demasiado material. Mucho peso. ¿Eh? Y te has pasado con los cenitales. Ah, yo por halagarte, macho, como ha servido de modelo. Manolo, ¿y tú? Así eres tú. Sí. Color de Yasna, ¿no? ¡Dáselo a la bruja que viene por ahí! Yo me voy porque si no la voy a tener con ella. ¡Lo estoy viendo! ¡Bueno! Si queréis algo, yo estoy en el bingo. ¡Ay, mi niña! ¡Ay, madre! ¿Cómo estamos, familia? ¡Hola! ¿Pero qué ha pasado aquí? Nada. No ha pasado nada. La falla. A la mierda. Si alguien me echa una puñeta en la mano, os podré dar mi opinión, joder. Pues chica, ¿qué haces ahí quieta? Te está pidiendo ayuda. Leche. Tenía que andar el Benito por medio. Tenía que andar el Benito por medio, como siempre. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, madre, que me da la cabeza, Manolo! Cuidado. Me da la cabeza. Tú sienta, bate. Joder, Benito. Estaba llegando a los últimos retoques al caballo. No tenía chachipirule, me he dicho. Bueno, ya sabes cómo trabajo yo. Con decirte eso, te digo todo. Y de pronto yo venía la Adela por ahí, la bruja de ella, macho. Como si hubiera llegado a ti, la velocidad de donde me aportaste. Te lo he dicho 1000 veces, Manolo. Esa mujer no te compensa. Oh, yo pienso solución posible. ¡Ella piensa solución posible! ¡La polaca! Venga, a ver, ¿de qué se trata? Vamos rastro, ¿eh? Y compramos todo nuevo para ser fallo nueva. El señor fallo se va a conformar con que le entreguemos una falla de segunda mano, ¿no te jorobas? De segunda mano.
una falla de segunda mano. No te fastidia, no me hagas reír, hombre, no me hagas reír. No, no me hagas tú a mí reír. Hazme reír, si eso, anda. El que se va a reír va a ser el del banco. Es verdad, macho, en eso tienes razón. ¿Qué te iba a decir? Pero en el rastro podemos comprar una falla entera. Quiero decir, en el boceto este que nos han entregado, se necesita un caballo. Se necesita un subsecretario montado encima del caballo. Y se necesitan dos figuras alérgicas en un extremo. Alérgicas. Alegóricas, hombre. Alegóricas. ¿Dónde encontramos unas figuras alegóricas, macho? Joder. Sí, señor. ¿Qué? El Miguelito. ¡El Miguelito! El rastro. ¡El rastro! El Miguelito es capaz de encontrar en el rastro hasta el toro que mató a tu padre. Voy a llamarle. Eso es verdad. Oye, porque no sé si que a tu padre le, ya sabes que le mató un toro... ¿Para qué tenés que contar ahora lo de mi padre, macho? ¡No hay momento! ¡No hay momento! Bueno, es verdad, vamos a dejarlo de tu padre. Pero tú, de momento, podías ir haciendo algo. Por ejemplo, la placa con el rótulo. ¿Eh? Bueno, la placa con el rótulo la tengo hecha, hijo. Cuando tú vas... Yo vuelvo, la tengo por aquí. A ver la placa con el rótulo. ¿Dónde es placa? Aquí está. Joder, además me ha quedado de miedo, macho. Mira, atiende. Voy a leer. El Ayuntamiento de Villalplana a don José Calabuis en el día de su santo, bien, macho. Bien. Todo en letra de imprenta por el mismo precio. Bien, oye, por lo menos... Bien, Benitín. Ayuntamiento es sin H. Esta es la H. Yo no sé nada. Bien, efectivamente, es sin H. Yo la he puesto con H para que parezca un ayuntamiento más grande. Me ha pasado lo mismo que con los cenitales del Manolo. ¿Dónde lo he dejado? Aquí, cuidado. Que como él tiene... Pues le he puesto esto, digo, más vale que sobre que no falte. Déjalo, hombre, déjalo. Y ayuntamiento, para que te enteres, es con Y. Bueno, macho, ahí no he tenido yo la culpa, porque antes de nada me fui al Manolo a preguntarle y me dijo, se admite de las dos formas. Yo le he puesto de la que he querido yo, macho. Ya le tengo, localizado, al Miguelito. Bien. Esta tarde está aquí. Sí. Si no le trincan antes. Bien. Venga, ¿qué hago ahora? ¿Qué vas a hacer ahora, gilipichi? Al Miguelito habrá que darle un dinero a cuenta. Sí. Vete ensayando a ver cómo lo pides a la Adela. ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Joder? ¿Somos cuatro? ¿Leche? ¿Somos cuatro? ¡Ay, qué jodido! ¿No lo has nombrado tú, ministra de finanzas? Ahí tiene razón el Benitín, ¿eh? Ahí tiene razón. Sí. Vale. Voy a jalar primero. Antes que vuelva del bingo. Y así ya yo, yendo yo caliente, ¿no? Pues digan lo que digan los demás. Aquí están todos locos. Locos. Anda, Benitín, límpiate y ven para acá que te quiero contar una cosa. ¿Qué quería? Vamos. Quiero que me hagas un favor. Oye, ¿no será otra ñapa, macho? Que yo estoy a punto de pedir la baja. Me da una leche de miedo, ¿eh? No. Mira, se trata de que quiero que acompañes a la hija del subsecretario el día de la fiesta. ¿Eh? Pero es que los subsecretarios también tienen hijos. No, hombre, mira, este tiene una hija. Y además, única y su ojito derecho. ¿Y sabes qué? Se va a vestir de fallero mayor. Un número, vamos. ¿Muy mayor? Veintitantos. Ah, joder, es una chavala, no está mal, ¿no? No. La chica está como loca de contenta, pero es que resulta que a su madre esto de la cosa fallera pues no le hace mucha gracia y no quiere saber nada del asunto. Eso es falta de cultura. Es que no todo el mundo tiene la misma cultura que tenemos nosotros. No. Y es que había pensado que tu madre podía tener un detalle con ella y ayudarla a vestirse de fallera el día de la fiesta, ¿eh? Ella sabe, moñitos y la peineta. Y de paso, pues se podía vestir ella también. Vale. Y ya puestos, pues se podían vestir también la Tania y la Adela y hacer una corte de honor fastuosa. ¿Vas a llevar a la pantera a la fiesta, macho? Mira, Benitín, no te preocupes, que ya está hablando con la Adela y me ha dicho que te perdona y que se va a portar muy bien. ¿Cómo que me perdona? ¿Cómo que me perdona? Si soy yo el perjudicado, macho, ¿cómo que me perdona? Benito,
¿Qué? Benito. ¿Qué? ¡Benito! ¡Joder, qué pasa, macho! Joder, ¡que no Benito sea rencoroso, que nos jugamos todos mucho en esto! Venga, ¿qué contestas? ¡Buah! No puedo tomar una decisión a la ligera. Yo estas cosas me las pienso muy mucho. ¿Qué tal esa chavala? Muy buena chica es, muy simpática. Pero con unas ganas de casarse, que ve una iglesia y se echa a llorar, macho. ¡Lagarto, lagarto, macho! Ya tengo yo suficiente con el acoso de la Rufa. ¿Y por qué no la acompañas tú? Uy, no, no. Yo, ¿qué más quisiera yo? Pero voy a estar muy ocupado con, ya sabes, la decoración. No puedo. Ah, bueno, vale. ¿No puedes? Anda, dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Tú esto te vas a tocar la oreja. Dime que sí. Bueno, que te estás mirando, Jerez, es una broma. Benito, no me dejes así. Benito, hazlo por mí. Hazlo por lo nuestro, Benitín. Pues vamos. Porque hay una gachita por... Venga, vamos, vamos. Quédate. ¿Pero qué te vas a decir? Tú no eres, ¿no? No. ¡Vale! ¡Cabronado! ¡Déjame el macho que me pierde! Estos son pañitos de artesanía y no los caza usted, espabilá. Esto lo hago yo con los ojos cerrados cuando quiera. Voy a contar los puntos. Chula también. ¿Qué te va a decir? A lo que estamos. Usted tiene que vestir a la fallera. Primero hay que ponerle la faltriquera, después las enaguas y al final de todo el cuerpiño. Corpiño. Corpiño, que se dice corpiño, no cuerpiño. Se dice corpiño viniendo como viene de una raíz latina que es cuerpo, cuerperis. ¡Vámonos, fastidies! Pero por no tenerla, voy a admitirle el corpiño. Bueno, lo mismo es una palabra también desprestigiada. Tú sí que estás desprestigiado, hijo. ¡Uy, está simpática la señora! ¡Vamos a reírnos! Acuérdese que al final de todo la tiene que usted colocar el pelucón. ¿Yo? ¿También el pelucón? ¿Vestirla? ¿Y también el pelucón? ¿Y las braguitas? ¿Quién se las pone? Braguitas se las pondrá ella, pero madre, no me hable usted de braguitas. Que una madre nunca habla de braguitas a un hijo. Ay, Benito, esto es muy difícil de poner. ¿A mí quién me viste? Te se viste solita, guapa. Ah, yo solita y en cambio tengo que vestir a la fallera mayor. ¿Pero por qué? ¡Anda, leche! ¡Porque es una tradición! Claro, como usted no sabe de tradiciones porque no tiene pueblo, ella es la fallera mayor y a una fallera mayor se la viste. ¿Y yo qué soy? ¿La fallera menor? No, mujer, usted no es la fallera menor. Usted también es la fallera mayor, sobre todo mayor de edad. Dale, qué gracioso eres, hijo. Pues ¿sabes lo que te digo? Que a la fallera mayor la va a vestir su mamá. Bueno, no mencione usted al diablo. Resulta que su mamá no es su mamá. Su mamá es una madrastra. ¡Qué drama! Ella es hija de una tal Melisendra. Bueno, es una cosa bárbara. Yo me enteré el otro día, es impresionante. ¿Pero no se da usted cuenta cuando ve un culebrón de cerca con tanto que ha visto en la tele? No, hijo mío, no me doy cuenta. Está usted perdiendo del orden de un 20% por semana. Se está quedando usted insuficiente. Benito, no te lo vas a creer, hijo mío, porque nunca lo he hecho. Pero te voy a dar una bofetada. ¿Eh? ¿Te acuerdas de las bofetadas que te daba tu padre en las fiestas de guardar? No, que me acuerdo, bien que me dolían. Aunque aún me duele mucho más el que haya fallecido. ¿Se acuerda usted cómo falleció padre? Sí, hijo mío, sí, ¿cómo no me voy a acordar, hijo mío? Y tú sí que eres un insuficiente mental. Que solos estamos, madre. No me digas esas cosas, que son muy fuertes, hijo. Ay. Además que sí, que estamos solos a base de bien. Bueno, menos mal que todavía quedamos los dos. Bueno, quedo yo porque a usted prácticamente le queda una siesta, como quien dice. ¿A mí? ¿Por qué me va a quedar una siesta, hijo mío? ¿No me ves lo fuerte que estoy, que trabajo como una mula? Estoy hecha una rosa. Será una rosa, será un clavel. El mes de mayo te lo diré. Eso sí llega usted al mes de mayo, que le... ¡Te doy la bofetada, Benito! ¡Te doy la bofetada! ¡La mujer está tonta! ¡Ah, no! No, Benito, no te voy a dar una bofetada, hijo. ¿Me vas a dar un besito? Ya verás, ya verás, ya verás. Ya verás, ya verás.
verás. Aquí no va a haber nadie, Manolo. Esto nos pasa por llegar de madrugada a los sitios. Joder, pero qué madrugada, ni qué madrugada, si son las 10 de la mañana. Efectivamente, son las 10, pero ¿a qué hora hemos salido, macho? Joder, que me tiene con un café, estoy reventado de los míos, macho. Venga, llama, joder, llama. Y además, si solo tienes que ver el sol, mira, el sol te lo está diciendo, una hora antes. En Canarias, macho. Igual que aquí. Una hora. Una hora, macho. ¿Y a todo esto qué hacemos aquí? Han venido a un sitio lejano para no hacer ruido, Benito. ¿Eh? Para que cuando pongamos las tracas no venga la Guardia Civil y no creemos un problema de alteración del orden público. Muy buenas. ¿Qué desea? Hablando del ruin de Roma... Si te digo lo que deseo, me vas a dar una torta. Lo estoy viendo. Venga, Benito, nosotros a lo nuestro. Eso, a lo nuestro. ¿Qué te voy a decir? ¿Por dónde metemos el camión para descargar? Por la puerta. ¿Por qué puerta? Por esta. Pues también la puerta. Vamos, no fastidies, y por lo menos nos abres el portón. Es que la llave la tiene Don Blas y está desayunando. Sí, pues dile que espabile, que tenemos que descargar un camión. Un momento, que las prisas solo son buenas para los trenes. Eso sí. Para los trenes. Anda ya. A ver. ¡Atentame, más! Y Tino, ¿dónde hace incendio? En una esplanadilla que hay por ahí abajo. Y ya, pero ¿y cuando tiramos los petardos y quemamos las fallas y todo eso? Pues al atardecer. Vale, ¿y la orquesta? La orquesta, yo que sé la orquesta, pero me imagino que estará adentro. Pero vale ya de preguntitas y a montar la falla. Necesito manos. Al cuello te las daba yo. Tato, Tania, descargar los vestidos. Las chicas a vestirse y los chicos conmigo al mesón, ¿vale? ¡Hop, hop, hop! ¡Hop! No, ¿a qué huele esto? ¡Joder, Benito! ¡A tetera, tío! ¡A tetera, mi bate! ¡Date que este está tonto! ¡Eh! ¡Mira! Oye, este... Esta banda toca menos que la lotería. ¿De dónde la has sacado? Luego te lo cuento, que ahora me da la risa. Del circo, fijo. Del circo. Oye, qué nervios, ¿qué les habrá pasado? No sé, ya es tardísimo y el señor Fallo sin aparecer, no lo entiendo. El señor Fallo habrá fallado, o se habrá equivocado, o se habrá arrepentido. Imposible. Él tiene que conocer bien este sitio, porque aquí hace muy buena paella, ¿eh? Ay, qué cosa pasa, que Tania hace buen paella también. Joder, cómo son los colegios polacos, man. Ya te digo, Benito. La bolsa, ¿qué pasa? Venga. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se llama la hija del pájaro? Don José. Don José, a ver si va a ser un travesti, macho. No, que Don José es como se llama el padre y que te acostumbres a llamarle así porque tú eres capaz de decirle lo del pájaro. ¿Qué te va a decir? Está buena, ¿no? Muy buena chica es y además muy simpática. Que no. ¿Que no qué? Que no. ¿Que no? Ahí están, venga, vamos. Thank you.
al loro, que ya están aquí, todo firme, todo firme. Vamos, oh, ustedes el retraso. Hemos tenido que recoger al representante del ayuntamiento de Villaplana y nos hemos hecho un lío en la estación. No, pero si no, tienes que disculparte. Lo único es que estamos un poco preocupados por si había pasado algo, ¿verdad? Buen día. Encantado, señor Bondía. No. Bondía es un saludo. A mí me dicen Cervera. Vicente Cervera. Perdón, el lapsus. Yo soy Tino, el coordinador artístico del evento. Y estos son mis colaboradores. Pues tanto gusto a todos, ¿eh? Sí. Y ahora enseguida les saco a la gloria. Venga. ¡Ay! Como no fastidies, macho. Si esa es la gloria, yo prefiero 100.000 veces morir en pecado, macho. ¡Calla! Encantado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? De categoría, con bastante. Mira, estos son mis colaboradores y artistas. ¿Cuál de toche es? Bueno, no creo que haya que obsesionarse con eso, ¿no? Encantada, ¿eh? Buenos días, atadas. ¡Hala! ¡Hala, pues! ¡Hala! 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 Bueno, ya está, ¿eh? Vámonos para adentro, no sea que te vayas a resfriar. Además, ya tenemos listo tu vestido. Vas a estar monísima, monísima. Sí, monísima como la de Tarzán. ¿Será posible lo fea que es? Estos arasas, como no las catan, todo les parece bien. No empieces, Vicente, que no estamos en el pueblo, ¿eh? Pero es verdad, o no es verdad. Y a mí, macho, que esta mujer me recuerda a la película esa de la boa, joder, la... Tiburón. Tiburón, eso, macho. Ah. Por los piños. ¿Qué te iba a decir? Yo soy el andiño al Tato, ¿eh? ¿No eres detective? Pues que corra ese riesgo. Vale, sí. Tato, te ha tocado. Bueno, oye, Benito, pues a mí me gusta. Vamos, que la veo muy simpática y muy maja y muy todo. No, y además que tiene una cara de una bellísima persona, macho. ¿Eh? ¡Una bellísima persona! Todo para ti, para siempre. Pues bueno, pues para mí. ¡Blas! ¡Blas! ¡Yuhu! ¡Voy! Salirte estupendo, rápido, sí. Limpio y eficaz. Encantado de saludarle, señor Fallos. Espero que todo esté a su gusto. Perfecto, Blas. Como siempre. De categoría. Gracias, señor Fallos. Ay, Dios mío. ¡Qué desastre! ¡Cullons, qué desastre! ¿Pero qué ocurre? Eso seguro que le ha sentado mal la butifarreta que nos hemos almorzado en la estación. Menos mal que me he dado cuenta a tiempo, si no, menuda enfangarse lías, ¿eh? ¿A qué te refieres? ¡A la traca! ¿Pero qué le pasa a la traca? ¿Está puesta del revés o qué? Pero no te lo dije. ¿El qué? Doña Balbina, la esposa de don José, que no puede ver una traca. Se pone histérica. Y mira que me lo advirtió, ¿eh? Si veía una traca, se marchaba. Pero una traca sin falla, digo, una falla sin traca, es como un capullo sin flor. Es que la primera vez que estuvo en Fallas, su perrita Fifi se murió de un infarto por el ruido de una traca. Cualquier explosión, por pequeña que sea, la disloca. Pues vaya compromiso, como a algunos se le escape un pedo. ¿Es verdad o no es verdad? Hombre, que no tendría por qué. Pero también es cierto que somos humanos. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, dejaros de ventosidades y a descolgar la traca, ¿vale? Hop, hop, hop. Y vamos rápido, que los invitados están a punto de llegar. Madre de Deu, qué fallo más tonto, ¿eh? Anda, Tino, vamos a ver si han llegado los de la televisión ya. Venga, va. ¿Cómo los de la televisión? Es que viene también la tele, ¿eh? Ay, pues claro, la tele local, Telechiribeta. Tato, tres de la escalereta. Voy. Venga, tres de la escalera, chico. Yo sé dónde hay una. Espera un momento, Tato, que lo mismo la traigo yo. ¿Dónde está? En la cuadra. Vete adelantando tú, que ahora te cojo. Ay, muy mal se tiene que dar. ¿Es verdad o no es verdad? ¡Para, guapa! Y no es por exagerar, ¿eh? Pero día sí, día también. No puedo. Voy a por la llave. ¿Con qué leche de llave vas a ir, tontorrona? Que se van a dar cuenta que estamos aquí. Esto lo arreglo yo. ¡Qué violento! Anda, violento, dice Dante. ¿Pero está por aquí? ¿El qué? ¿Eres tonta? ¿Te crees que me venía por la escalera? ¡Qué vergüenza! ¿Qué pensará usted de mí? Solo cosas verdes como estamos en el campo. ¿Y su mujer?
No, cuidado, que yo soy soltero y sin compromiso. Yo soy de ese tipo de hombres que han nacido para decir ¡viva los novios en las bodas! Ya, eso es lo que dicen todos. Te lo juro por la memoria de mi padre. Aunque mi padre, la verdad, sea dicha, tenía muy poca memoria. Sin embargo, mi madre, con la edad que tiene, parece mentira, se acuerda de todo. Ah, antes de que nos liemos, que tengo un pre. ¿Un pre? Un presente. Mira, cosa bonita. También me gustan las joyas, ¿sabe usted? Anda, apriétate a mí, leche, llámame de tú. ¡Joder, con los pincelitos en la nariz! ¡Joder, hija, cómo estás! ¿Qué pasa, macho? ¿Qué pasa? ¿Yo descolgando la traca y vosotros papeando? Pero límpiate un poco, Benitín, hombre, límpiate. ¿Eh? ¿Lo verde que es esto? Está buena que te mueres, macho. ¡Mano, va! Que te enrollas con 10 de pipas. Lo que te estaba diciendo, macho, yo desatando la traca y vosotros papeando. Oye, por cierto, ¿dónde la has metido? Pues no te la estoy diciendo, gilipiche. Te estoy diciendo la traca, que ¿dónde has metido la traca? Ah, la traca. Confía en mí, Leche, igual que yo confío en ti con el tema de la gloria. No decías que estaba tan buena, ¿eh? Yo dije que era muy buena chica y muy simpática, y lo es. Pero déjate de historias, que va a empezar la visita a la falla y Gloria te está esperando. ¿Qué te iba a decir, Tino? Es que a lo mejor no estamos hechos el uno para el otro. Mira, Benitina, a mí no me puedes hacer este feo, ¿entendido? Ni a mí ni a ella. Momento, Manolo, tú que estás enterado de las cosas de la vida, ¿no era el Tato el que tenía que ligarse a la Gloria? El Tato o tú. O tú o el Tato. Que ella elija, joder, que de las dos maneras se puede elegir. ¡Joder! No tiene nada que ver con la realidad, gilipinche. Era el Tato. ¿Dónde está el Tato? ¡Tato! 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 Estoy aquí. ¿Pero qué haces ahí, macho, si parece la última parte de la película de Ben-Hur? Joder, pues dormir. Es que hemos venido muy pronto, Benito. Eso tiene razón, Ner, creo. Hemos venido a una hora desentrenada. ¿Qué te iba a decir? Aquí no estaba ni Dios. Hablando de Dios, mira quién está ahí, el director del banco. ¿Eh? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, ese hombre viene a humillarnos. Joder. Bueno, ¿qué os pasa a vosotros con el director del banco? ¿Qué? ¿Qué os pasa con el del banco? ¿Qué os pasa con el del banco? Confía en mí, Leche. Que confíe en ti, que confíe en ti. Señor director, veo que ya conoce al señor Fallos y a don Vicente. ¡Qué día más agradable! Tato, haz algo, que esto no anda, macho. ¡Aló! ¡Vaya dos compañeros de viaje! ¡Vamos a llegar a Oregón mañana! Pues no es mi padre, es mi tío. Ay, ¿usted no ha tenido padre? Pues sí, sí que he tenido, señorita. Ah, llámame Gloria. ¿Gloria? Sí, Gloria. ¡Gloria! ¡Gloria, Benito! ¿Y usted ha tenido madre? Pues sí, y la tengo. Vive en mi pueblo, en Cachorrilla. Ah, es un cachorrillo, como tú. No, de Cachorrilla es mi pueblo. Bueno, tiene unos parajes naturales y un embutido que, bueno, déjate tú de esa frutrita reta esa.
Ay, un momento, ¿eh? Pero qué brazo tiene usted fuerte. Bueno, es por aparentar, ¿eh? Pero yo estoy fatal de lo mío. Ah, ¿es usted soltero o casado? Yo soy más bien paralítico. Lo que pasa es que acabo de venir de Lourdes y me ha dejado nuevo. Sí, milagrosa, ¿eh? Milagrosa. ¿Era necesaria toda esta procesión? Quicita está nerviosísima con tanto golpe de bombo. Paciencia, piensa en lo que está disfrutando Gloria. Ay, los sacrificios que tiene que hacer una madre. Pues nada, que como la familia del alcalde toda está llena de pepes y pepitas, pues no se podía despepitar para venir él aquí a Madrid. Aixina que me dijo, che, Vicente, ¿cómo vas de faena? Y como no tenía nada que hacer, pues ha venido. A mí estas cosas me emocionan. Mira, mira, mira cómo se me pone la piel de pato, ¿eh? Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, no. A mí también me emocionan mucho, Vicente. Sí. Sobre todo la paella. Ah. Vamos a ello. Anda, mira al Benito, lo bien que se ha colocado en primera fila. En cambio tú, como siempre, hijo, de segundón. ¿Pero y qué quieres que haga para llamar la atención? ¿Que lleve a cuestas a la fallera mayor? Oye, Manolo, ¿tú sabes dónde ha metido Benito la traca? Yo qué sé. La Tania lo sabe. Oye, Tania, ¿tú sabes dónde ha metido Benito la traca? La traca no se traca. Tino, yo todo mañana arreglándome. Mire, vestido, peluquería, maquillaje. Tú confía, Benito, ¿no? Nada pasa. Confiar, confiar... Bueno, venga, va, hoy es un día de fiesta. Y Tino, ¿estoy guapa? Mira el maquillaje. Tino, la explicación de la falla. ¡Ah! ¡Que pare la música! Tema. Monumento a la hidalguía bienhechora. La chistorra como elemento unificador del proletariado que está tendiendo hacia su líder representado aquí en una alegoría de Don José. Pues mira tú que es bonita, ¿eh? No sabía yo que la chistorra unía tanto. La chistorra, esta planta, esta falla la plantamos en el pueblo y nos corren a pedras con chistorra. Che, no seas animal, Vicente. Esta es una falla de categoría. ¿No ves tú cómo une la chistorra? Y si no, que lo diga don José. Sí, sí, es francamente interesante. Todo tiene un aire entre surrealista y picasiano. Picasiano de Picassent. Pero si parece el Cid campeador de Paisán. Pero, don Vicente, esa es la alegoría de don José. Muy propio, Tino. Es usted un artista, ¿no te parece, Balbina? A Fifita le gusta, ¿verdad, mi amor? A mí me parece una mierda pinchar un palo. Oye, ya le contaré yo al alcalde tus salidas, ¿eh? ¿Pero es verdad o no es verdad? ¡Leche! Puede que sea verdad, pero, joder, estamos celebrándolo. Yo, como representación de los constructores de la... Joder, macho, me lo he pasado de miedo, pero estoy de pajita, están ahí... Tengo que leeros una palabra que he escrito a propósito. Pueblo de Valencia. O sea, sí, valenciano. Nos ha costado encontrar los elementos idóneos y a pata tu flantes que reflejaran el... joder, ligerito, más ligerito, tío. El momento histórico que nos ha permitido vivir. Ligerito. Si bien es cierto que ahora ya por fin estamos unidos gracias Venga, a la autovía Madrid, Valencia. Música. También es cierto que de otra forma no sería. Que le quería yo preguntar una cosa. ¿Cómo se puede decir en valenciano Benito? Benito es... ¡Uy! ¡Benet! 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 ¡Qué bonito! ¡Joder! Mucho más bonito en italiano. En italiano es... ¡Es Benito! ¡Es Benito! ¡Es Benito! Yo no soy un orador. Solo unas palabras para agradecer a don José y a su encantadora hija Gloria, su asistencia a este humilde acto, que en el nombre propio y en el del Ayuntamiento de Villaplana, representado aquí por don Vicente, hemos querido ofrecerle como muestra de afecto en el día de su onomástica. Gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Onomástica! ¡Qué onomástica, pero qué onomástica!
Onomástica, pero no las usan tú. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, don Vicentet. Pero usted cállese, porque es lo mismo. Sí, cállate un ratet, Vicentet, que la señora ha aterrado, ¿eh? Ay, aterrado. Es por eso que me permito alzar mi copa y brindar por la salud de todos ustedes. Señores, señores, la paella está lista. Manolo, macho, ¿qué? Yo he leído el discurso para todos estos y ahora no tengo dónde sentarme. Sí, pues aquí no te sientas. ¿Eh? Ven, que yo te preparo un platito. Mira, ¿te gusta esta mesita o prefieres las cuadras? Ya sé por dónde vas. Agáchate, que te voy a decir lo que me gusta. ¡Qué día, macho, qué día! En nombre propio y en el del gobierno, quiero decir, el de mi familia, las gracias más sinceras por su cálida chistorra. Digo, su cálida fiestorra. Bueno, en fin, su acogida. Que el día de hoy sea para todos una explosión de alegría y felicidad. He dicho. Toma, colócate la cofia, que si me pones más. A mí lo que me pone es que vayas de negro. ¿Y esto qué es? Esto, no, esto lo dejan los valencianos debajo de la mesa para el tema de la cucaracha. Esto no es nada, esto no es nada. Venga, va, pasa por ahí. Pero no corras, no corras, chica. Pero, coño, pero no, 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 pero no